Good evening, and Wendy. Good evening. How are you, Wendy? Fine, thanks. And you? Fine, thank you. Thanks for asking. Hi, Santos. Good evening, Guadalupe. Hi Santos, good evening, how are you? Hi, coach. Very good, and you? Good evening. Good evening. Qué bonita su blusa, mire los colores, están bien bonitos. Ah, gracias, gracias a la orden. Gracias, gracias. Hi José, how are you? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, gracias a todos los que se están incorporando. Hi Elizabeth, good evening, how are you? Ver, solo le voy a compartir. Okay, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Do you see the screen? Sí, Sí. buenas noches. Buenas noches. A ver. Bueno, gracias a todos los que están conectados, siempre puntuales. Ustedes siempre están bien puntuales. Les agradezco. Pues en la clase de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unas prácticas de lo que ya aprendimos y vamos a validar las respuestas del examen. Entonces, varios de ustedes me escribieron que ya terminaron el examen y para los que por alguna razón no lo han podido terminar, no se preocupen, que el propósito de esta clase también es que lo puedan hacer, lo podamos hacer juntos o si todos ya lo terminaron, también está bien, solamente vamos a validar que las respuestas estén correctas. Por si alguien tiene alguna respuesta distinta o si tiene alguna duda de por qué esa es la respuesta. Entonces, para eso estamos conectados ahora en la noche para aclarar cualquier duda. Luego, para los que no pudieron ver el mensaje, ayer quedamos pendientes en la clase que les iba a averiguar si se podían modificar las respuestas. Es decir, si usted había pasado practicando para realizar el examen, había ingresado unas respuestas y tal vez había alguna que no le aparecía como correcta, les confirmo que la pueden cambiar ahora y solamente tengan cuidado de darle otra vez en enviar para que se les registre la nueva respuesta que sería la correcta. Entonces les confirmo que sí se puede hacer eso. So in the class of tonight, we're gonna do the quiz. And for the ones that already completed the quiz, you will have the opportunity to check all the answers and make sure that every answer is correct. Entonces, ahorita vámonos a la plataforma. Antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta de cómo estaría la modalidad? No, ¿verdad? Vale. Entonces, acá. Esta explicación es para los que no han podido ingresar al examen por alguna razón. Ustedes ingresan acá a sección 3 y habíamos estado trabajando acá. Entonces, ahora le van a dar clic acá en el segundo enlace, el que dice Midterm 8 Questions. Ingresan acá. Y acá les va a aparecer diferentes secciones. Son 8 secciones del examen y son las que vamos a trabajar ahorita. Entonces, en la primera, a ver, practiquemos. Vamos a practicar la pronunciación. Veamos cuáles son las indicaciones. Instructions. Complete conversations with WH questions by selecting the correct question.
¿Quién quisiera practicar esta pronunciación? Hoy no hay voluntarios, veamos. Vaya, no hay problema entonces. Solo era por si alguien quería practicar. Entonces, miren, esta es la primera conversación y acá tenemos tres opciones de respuesta. Se parece mucho al ejercicio que hicimos ayer. Entonces, tenemos las opciones: Who's that? Where is he from? What's his name? Ayúdenme a recordar qué significa cada una de las opciones. La primera, Who's that? Hoy venimos tímidos. Que si quieren un minuto para ir por el café, por el agua. ¿Cómo es? Y usted dijo de cómo es él. Ah, Eso me acuerdo. no de la canción, ¿verdad? Vaya. En este caso, sí, correcto. Who's that is, ¿y quién es él? Entonces, ¿o quién es esa persona en general? Para no encasillar con que es un hombre o un masculino. Who's that is, ¿y quién es esa persona? Gracias. Luego, where is he from? Acordémonos, ¿qué significa esa pregunta? ¿A dónde o de dónde es? Correcto, ¿de dónde es? Y luego, what's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Exacto. Entonces, si vemos, tenemos las mismas tres opciones en toda la conversación. Así que vamos a completar. Veamos la primera. Look, espacio para la pregunta. Y luego la respuesta, oh, he's a new student. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Si la respuesta es, disculpe, dígame. Who is that? Correcto, who's that? Everybody agree with this answer? ¿Todos estamos de acuerdo con Yes. esto? Yes. Ok, y me sirve mucho conocer la respuesta, ¿verdad? Para poder saber cuál es la pregunta. Aquí estamos dando información de quién es esa persona. Ah, es un nuevo estudiante. A ver, vámonos a la siguiente pregunta. Está el espacio vacío para la pregunta y luego la respuesta. I think his name is, y aquí le cambiamos el nombre. I think his name is Carlos. Creo que su nombre es Carlos. ¿Cuál podría ser la pregunta entonces? What is his name? Correcto, what's his name? Y luego, en la última pregunta, Carlos, por ejemplo, pregunta vacía, respuesta, he's from China, él es de China. ¿Cuál podría ser la pregunta? Where is from? Where is he from? Correcto, where is he from? Entonces, validemos estas opciones de respuesta. So let's submit all the answers. All the answers are correct. Entonces, bye. Vámonos animando, vámonos por si necesitamos. ¿Qué dijimos la primera clase? Entre todos nos íbamos a mantener despiertos. Vaya. ¿Quién me ayuda leyendo esta primera oración? Santo, ¿se anima usted? Just coach. Okay, thank you. Look, what? Oh, he's a new student. Correcto. Acá solamente incorporemos la sección que habíamos seleccionado. Esta, incorporémosla en este espacio vacío. Look, who's that? Look, who's that? Oh, he's new student. Excelente. Y gracias por hacer la entonación. Gracias, Santos. Juan levantó la mano. A ver, la siguiente. What is his name? I think his name is Ching Kuo. Excelente.
Excelente, lo felicito también por la entonación. So, thank you both and thank you for the pronunciation as well. ¿Tenemos algún voluntario para la tercera? Y si quieren, cambiamos este nombre, porque es muy, muy lejos de aquí. Es asiático, Ching Q. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Where? Carlos, where is he from? He's from China. Thank you. A ver, esta, gracias. Esta, si lo pronunciamos en español, esa palabra, el nombre de este país es China, tal cual. Ahora, si lo pronunciamos en inglés o si ustedes escuchan que alguien lo está pronunciando en inglés, es China. China. Uh-huh. Así como cuando usted mira este lugar de comida que se llama China Walk. Entonces, ahí ya usted está pronunciando en inglés, China. Ok. Vaya, entonces las respuestas en la primera parte quedarían, who's that? What's his name? Where is he from? Ahora vamos a la segunda parte del examen. En este caso, ¿todo bien con la primera parte o hay alguien que tenga una respuesta distinta o que tenga una pregunta de por qué quedó esa opción? Todo bien. Bueno, está bien. Ahora, vamos a la siguiente parte. A ver, ¿quién se me anima con leyendo todas las indicaciones acá? Si necesita ayuda, no se preocupe, que entre todos nos apoyamos. Instruction. Complete the conversation with the possessive my, your, his, or her. Thank you. Thank you. Okay. So let's complete the blank spaces. The first sentence says, Tony, this is my friend. ¿Cuál opción de estos possessives pronouns podemos utilizar para completar? My name is Jennifer Miller. Your name is Jennifer Miller. His, her, our name. El contexto es el siguiente. Esta persona le está presentando a alguien y le está diciendo, hey, Tony, this is my friend. Y le está diciendo, su nombre es Jennifer Miller. Her. Excelente. Her. Everybody agree with this answer? ¿O tenemos dudas de por qué? ¿O hay alguna otra opción de respuesta? This is okay. Okay. Entonces, her name is Jennifer Miller. Siguiente. Jennifer is in espacio. Y aquí ya nos está diciendo, esto está en plural. Or. Correcto. La pronunciación, recordemos, es our. Our. Excelente. Thank you, Oswaldo. Jennifer is in our English class. Oh, nice to meet you. What's espacio? Last name again? Y ella responde, it's me. Which could be the answer? ¿Cuál podría ser la respuesta? Sí, okay. Yo, tú. Excuse me. Which one, I'm sorry? What is your name, last name? Again? Okay. So it will be your. Le entendí que sería entonces your last name? Yes. Okay. Is everybody agree with this answer? ¿Todos estamos de acuerdo que sería esta? Ya. Yeah. Ok. Hey, ¿qué está pasando con los demás? Teacher. Ajá. I have a problem. I have to go out to the meeting. Because right now I am driving my car. Ah, ok. Don't worry.
No se preocupe. Concéntrese en manejar. No vaya a pasar algo. Tranquilo. Okay, thank you. Bye, you're welcome. Bye, entonces con esta respuesta, ¿todos estamos de acuerdo en qué es esta respuesta? Sí. Vaya, entonces enviemos las respuestas. A ver, todas están bien. Vamos con la pronunciación. A ver, David, ¿se me anima con la primera? Yes, teacher. Thank you. Mark, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Excelente, thank you. A ver. You're welcome. Disculpe, su nombre es Rimsky González. Ese es su primer nombre. Ese es mi nombre. Ah, ok, gracias. ¿Nos puede Sí. ayudar con la segunda oración? En la pronunciación, ¿verdad? Sí, por favor. Si tiene dudas de cómo pronunciar alguna palabra, no se preocupe que le ayudamos. Donde dice Tony. Desde acá, desde donde dice, Jennifer is... Tengo dudas bastante, Lick. ¿En cuál palabra? O si gusta, lo pronuncio la oración completa y luego usted me ayuda repitiendo, ¿le parece? Me parece. Bueno, entonces sería, Jennifer is in our English class. Nice to meet you. Jennifer is in Y sí, practiquemos esa palabra. Esa palabra se pronuncia our. Termínalo con una R al final. Con una R, our. Creo que me Correcto. cuesta. No, pero lo está haciendo bien. Gracias. Bueno, entonces le repito. Jennifer is in our English class. Correcto. ¿Y esta parte de acá? Miss, no, le ayudo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Excelente. Muchas gracias. Le agradezco. Acordémonos cuando es que utilizamos esta frase, nice to meet you. Es cuando nos están presentando a alguien. Por ejemplo, le digo, hi, what's your name? Y usted me responde, my name is Rimsky. Y yo le digo, ah, nice to meet you. Es mucho gusto. Entonces, ahí es donde utilizamos esa frase. Ok. ¿Quién nos ayuda con la tercera? Stephanie, se anima. Nico. Tony. What's your last name? Again. Y aquí abajito, faltó esta partecita. Jennifer is Miller. Thank you. Muchas gracias, Stephanie. Esta palabra, la que está al final, significa otra vez. La pregunta completa significa, se traduce, ¿cuál es tu apellido de nuevo? Como que está queriendo recordar o de confirmar. Otra vez, ¿cuál es tu apellido? Y esta palabra se pronuncia again. Si gustan, podemos practicar la pronunciación. Again. 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 Correcto. Antes de pasar de esta parte del examen a la siguiente, ya le doy la palabra, David. ¿Alguien tiene duda de cómo pronunciar alguna de las palabras que está acá o qué significan? No, vale. Díganos, David.
Fíjese que tuve inconveniente a la hora de ingresar porque no me daba cuenta que ya no tenía internet. Entonces me rebusqué para recargar. Y el examen, bueno, la anterior no lo logré llenar, ¿verdad? Ah, No puse la que atención. acabamos de ver. Exactamente. No se Sí, no lo preocupe. logré. Ahorita lo No sé, voy no sé cómo está con su tiempo, si no, pues mañana, cuando no sé realmente si es necesario que sea ahora, si no, pues mañana también para lo puedo hacer viendo el video cuando lo mande, no sé. a hacer. No se preocupe, ahorita podemos hacerlo. Ahorita vamos Okay. comenzando. Ahorita Perfecto. el único que hemos hecho es este. Hemos empezado con este en cuanto utilizando los pronombres posesivos. Este sí los Okay. tiene. Este sí tomó las, valido las respuestas. Sí, es que honestamente me gustaría siempre, me gusta hacerlo antes, ¿verdad? Pero me gusta que prácticamente con ustedes, prácticamente uno como que tiene una intro, ¿cómo llamo? Un Para ejemplo, validar. una intro a alimentación y uno mejor prefiere hacerlo así, ¿verdad? Por si tiene una duda, uno lo pregunta, por eso no me adelanto, entonces. Sí, comentarle de que estoy en blanco en la primera de esta sección, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupe. También Okay. Marilu veo que está opinando lo mismo. Ahorita comenzamos con este porque el internet estaba un po fallando un poquito al inicio de mi lado. Entonces, y como el primero era un audio, entonces, para no arriesgarnos, por eso fue. Va, entonces, con este, las respuestas les decía quedaban de esta forma: here, our, your. Your. Ahora, vamos acá. Es una grabación en la que tenemos que completar las o seleccionar cuáles son las opciones, por ejemplo, la 1, la 2, la 3 en cada una y todo va a basarse en lo que escuchemos del audio. Lo voy a reproducir y ustedes me dicen si lo escuchan. Okay, sí, porque fíjese que yo ahorita no me carga, mire, pues lo puedo compartir acá. No me carga el audio. No se preocupe, ahorita lo reproducimos. Si alguien más tiene el problema, ahorita aquí va. ¿Escucharon eso? Ok. Sí. Vale. Entonces, ahorita del audio. Lo voy a reproducir todo por completo para que lo escuchemos una primera vez y ya después lo voy a ir pausando por cada una de las preguntas. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Zackary? No, it's Zachary. Zachary. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Bye. Ahorita ya fue la primera reproducción completa. Ahorita lo voy a volver a reproducir, pero lo voy a ir pausando para que vayamos contestando cada una de las preguntas.
Units 1 to 2 Quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. Okay, what's the correct answer for the first question? ¿Cómo deletreamos el nombre de Zachary? C-A-C-H-A-R-Y. Thank you. So it will be the first, the second, or the third option? Second option. Okay. ¿Todos estamos de acuerdo con esa deletreo, con esa opción? Yes. Yes. Okay. Continuemos con el siguiente entonces. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Hi, Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. Disculpen. Okay, so what's the correct answer for the Sue phone number? First, second, or last option? Option number three. Okay. Escuchemos para la tercera. What's your phone number again? 7-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Okay. What's the correct answer for the third question? Option three. Okay, action so camera. The camera. Okay. ¿Tú estamos de acuerdo con esta respuesta? Yes. Okay, bye. Y ahora vamos con el último. Your book bag. No, it's not. Is it in your book camera? Nice. 4. Oh no, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. So, where's the man's wallet? Option number one. Number one? Yes. Okay, under his desk. I must understand. Bye. Las opciones que ustedes me han dicho son, para la primera, la segunda opción. Para la segunda, sería la última. Y para la tercera también. Para la cuarta, la primera. ¿Todo de acuerdo con esas respuestas? Sure. Yes. So let me the answers. All the answers are correct, so very well done. Las respuestas entonces quedarían para... Aquí ubiquémonos. Estamos en la primera sección del examen. El listening. La grabación. Las opciones quedarían. Segunda opción para la primera oración. Tercera opción para la segunda oración.
Tercera opción para la tercera oración. Primera opción para la cuarta oración. Así quedan las respuestas. ¿La primera cuál era? La segunda. La segunda. Ok. Ya, ya. Bye. ¿Alguien necesita confirmar alguna respuesta o ya todos estamos bien? Bye, entonces entiendo que todos estamos bien. Con la siguiente parte del examen es lo que acabamos de trabajar. La de los pronombres posesivos, que quedaban her, our, your. Vámonos entonces a la tercera parte del examen. En este caso, solamente voy a quitar esto para que no se genere confusión. A ver, ayúdenme con las instrucciones. Comencemos desde acá y terminemos hasta acá. Guillermo, ¿nos ayuda con las instrucciones? Please. Mikos. Tiene el micrófono apagado. Ah, Santos se está voluntariando. Permítame. No sé si Guillermo lo iba a pronunciar, si no, le damos chance a Santos. Ah, por caballerosidad. Vaya, entonces, adelante Santos y luego Guillermo nos ayuda con la siguiente. No, el que lo haga. Vaya, pues démosle, Guillermo. Fall. Fall in the blanks with the correct form of be. Thank you. Correcto. Acá solamente esta palabrita, que creo que es la que se le puede trabar a uno la lengua, es fill in the blanks. Y ya después lo demás súper bien. Fill in the blanks with the correct form of be. Gracias, le agradezco. Entonces, acá tenemos las indicaciones de completar estos espacios vacíos con la forma correcta del verbo to be. Es decir, am, are, o ¿cuál es la otra? Is. Correcto. Entonces, la primera es, excuse me, espacio, you, Miss Brown. Are you Miss Brown? Correcto, porque el pronombre es are. Aquí lo que les va a servir es ubicar cuál es el pronombre. ¿Por qué? Porque ubicado el pronombre, ya aquí facilito nos ubicamos con cuál conjugación del verbo le corresponde. Siguiente, no. Yo no soy. I'm not. Ajá. I'm not. I'm not. Siguiente. Espacio. Over there. My name is Nicole Parker. She is over there. Ah. She is over there. Why she? Porque estamos hablando de una persona femenina. Siguiente. Oh, I'm sorry. Well, espacio. Nice to meet you. It's. Correcto. It's nice to meet you. ¿Todo de acuerdo con estas opciones de respuesta antes de validarlas? Yes. Okay. Yes. So let's submit the answers and let's check. All the answers are correct. Entonces, vamos Santos con la pronunciación de estas dos primeras, por favor. Okay. Excuse me, are you Miss Brown? No, 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 I'm not. Excelente. Thank you very much. David, ¿se está voluntariando para la siguiente parte o tiene una pregunta? Ambas, teacher. Ah, vale. Ambas. Es que, vaya, primero la pregunta. Sí. Dice que yo estoy con una compu para no trabarme mucho, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, para poner la tilde, ¿cómo hago? Usted ah. Que está con compu.
Sí, mire, bien importante su pregunta porque no todos los teclados tienen ese símbolo. Hagamos una cosa, se lo voy a mandar en el chat de aquí de Zoom. ¿Le sale bien copiarlo desde ahí? No, porque como tengo el teléfono... Bueno, sí, sí, porque tengo sincronizado la compu con el WhatsApp también. Sí, lo puedo copiar. Entonces, cópielo y solo péguelo. Uh-huh. Porque como tal vez no va a encontrar el símbolo en su teclado, entonces le va a salir más fácil solo pegarlo. Sí, correcto. Sí, uh-huh. Tiene razón, vaya. ¿Y la cuál me dijo era? ¿La número 2? ¿Que la pronunciara? Sí, todo lo que está sombreado. Ok. Chip. Over there, my name is Nicole Parker. ¿Es correcto? Yes. Y la otra parte también, por favor. Oh, I am sorry, well, it's nice to meet you. Nice to meet you, too. Excelente. Súper bien. Gracias, David. Entonces, una vez más, cuando les estén presentando a alguien, cuando les estén diciendo, hola, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo Guillermo. Entonces, ahí va a ser, ah, oh, nice to meet you. Mucho gusto. ¿Y qué le dice la otra persona? Nice to meet you too. Ah, oh, mucho gusto también conocerte. Entonces, cuando les estén presentando a un nuevo compañero, al nuevo jefe, a un cliente, a un amigo, esto aplica para cualquier ámbito en el que ustedes estén. Ah, nice to meet you. Nice to meet you too. Vaya, pasemos a la siguiente parte del examen. This is the fourth section of the quiz. Y acá tenemos, miren, diferentes opciones. Parecido que como en las anteriores. Ayúdenme con las indicaciones, por favor. Shade the correct restos. Thank you. Aquí falta una línea todavía. ¿Cómo? ¿Qué falta? Creo que nunca te la falta. Esta parte, instructions. Check the correct response. Instruction. Check the correct response. Excelente. Thank you, José. Entonces, acá tenemos que seleccionar cuál es la respuesta correcta. Veamos. Goodbye. Have a nice day. Adiós. Ten un buen día. ¿Cuál podría ser la respuesta? Thanks. You too. Gracias. Tú también. It's nice to meet you. Mucho gusto en conocerte. I'm just fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. Si nos dicen, adiós, tengo un buen día, goodbye, have a nice day. What could be the answer? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Cómo podríamos contestar a eso? I'm just fine, thank you. Thanks, you too. Mm-hmm. Ah, ok, tenemos dos finalistas entonces. I'm just fine, thank you, and thanks, you too. Thanks, you too. Thanks, you too. Ok. Pero entonces, validemos thanks, you too. Contexto. Goodbye, have a nice day. Adiós, Elizabeth, tenga un buen día. Gracias, usted también. Siguiente. See you later. Adiós, te veo más tarde, te veo después, te veo otro día. Respuestas. I'm okay, thank you. Estoy bien, gracias. Ok, bye bye. Ok, adiós. Not bad. How are you? No tan mal. ¿Cómo estás tú? Si me dicen, te veo más tarde, ¿cuál podría ser la respuesta? Bye bye. Third sentence. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Not bad, thanks. Pues no tan mal, gracias. Good night. Buenas noches. Nice to meet you too. Mucho gusto también. ¿Cuál sería? ¿Cuál tiene usted, Guillermo? Opción. Hi, how are you? Nice. Not bad, thanks. Ah, not bad, thanks. ¿Los demás también están de acuerdo con esa? Yes.
Yes. Okay. Yes. And the last one. Good evening, Beth. Buenas noches, Stephanie. Y las respuestas. Hello, how are you, Mr. Smith? Hola, ¿cómo está, Don Smith? Siguiente opción. Great, how about you, Mr. Smith? Ah, bien, ¿cómo está usted? Y la última, buenas noches. Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Option two. Option three. Option three. Good option night. Three. See you tomorrow, Señor Smith. See you tomorrow, Mr. Smith. Okay. So let's submit these answers. Option number one. Okay. ¿Por qué? Porque dijimos que con good evening estábamos saludándonos en la noche. ¿Verdad? Entonces sería un saludo. Un saludo en la noche. Entonces, ¿cuál me dijeron? ¿Uno o dos? Uno. Ok, the first one. Let's try again. Now we have it correct. Vaya, entonces las respuestas validadas quedarían de la siguiente forma en la cuarta sección del examen. En la primera, la última opción. La segunda opción. En la tercera, la primera opción. Y en la cuarta, la primera opción. ¿Todo bien? Yes. 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 Bye. Ya saben qué les voy a pedir, ¿verdad? ¿Quién se voluntaría para la pronunciación? Yo veo que América está levantando la mano. Yo. No, vaya. Mailing, entonces, ¿se anima? Yo. Vaya. Ay. Ah, ok, thank you. ¿Qué pasó? Usted dijo Guillermo. Sí, de okay. Goodbye. Have a nice day. Ah, thank you, Rimsky. Vaya, si gusta Guillermo, en pausa y la siguiente usted. Rimsky, okay. Si gusta, practiquemos la pronunciación. Goodbye. Si gusta. Goodbye. Ajá, goodbye. Luego, have a nice day. Have a night, pero creo que la se pronuncia a nice day. Sí, day. Day. Y la respuesta sería thanks you too. Correcto. Practiquemos este también. See you later. See you later. ¿Y la respuesta? Okay, bye bye. Excelente, thank you, Ramsky. Vaya, Guillermo. La 3 y la 4, por favor. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Excelente, mire, lo felicito también. Por ahí vi que también levantó la mano otro compañero. Si gusta, solo me espero para la siguiente y en la siguiente se practica la pronunciación. Vámonos a la siguiente parte del examen. Instrucciones. Complete the questions and answer correctly. Complete the questions and answers correctly. Entonces tenemos que complementar los espacios en blanco para las preguntas y las respuestas. Pregunta número uno. Aquí acordémonos los plurales y los singulares. What are it? These o these? These. ¿Esta o esta? These. The number three. Ok, the number three. Siguiente opción. These earrings. They are earrings. It's earrings. They are earrings. The second option? The second option. Second option. Yes. Okay. Next one. Yes. Espacio. Your sunglasses?
Is it your sunglasses? This is, are these your sunglasses? Are these. Okay, are these your sunglasses? No, it's not. No, it's not. No, they are not. No, they are not. Because we're referring to plural, right? Siguiente. Is, espacio, a notebook? Is that a notebook? Is this a notebook? Is they a notebook? This. Is this a notebook? Okay, siguiente. Not, it is not. It's a address book. It's an address book. It's the address book. So the option number 1, 2, or 3? Number 2. Okay, number 2. Validemos las respuestas. Let's submit all the answers. All the answers are correct. Entonces, recapitulando, las opciones son las siguientes. Para la primera, la última opción. Para la segunda opción. Para la tercera, la última opción. Para la siguiente, la última opción. Aquí ya me confundí porque les iba cambiando los números. Disculpen, empecemos para ir en orden. La primera pregunta es la última opción. La primera respuesta es la segunda opción. La segunda pregunta, última opción. Segunda respuesta, última opción. Tercera pregunta, la segunda opción. Tercera respuesta, segunda opción. ¿Todos tenemos las mismas respuestas o hay alguien que tenga una distinta y quisiera comentarlo? That's okay. Okay. ¿Quién había levantado la mano en la anterior para pronunciar y dijimos que acá lo iba a hacer? No, bye. Oswaldo, thank you. Instruction, complete the question and answer correctly. What are these? They are earrings. 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 Aritos, aretes. Earrings, earrings, okay. Continue, please. Are these your sunglasses? No. No, they are not. Correcto. Thank you. Now, Emerson, please. Desde la tercera. Yes. Is this a notebook? No, it isn't. It's an address book. Thank you. Practiquemos esta última de nuevo. Sería not, it is not. No. O también puede decir not, it isn't. It's an address book. Not, it isn't. It's an address book. Excelente. Thank you. Pasemos a la siguiente parte del examen, que sería la 6. Acá tenemos que basarnos en esta foto y responder las preguntas. Acordémonos estas palabras para ubicar la posición de una cosa. In front of, on, next to, under. ¿Sí, David? ¿Tiene una pregunta? No, no, teacher, solo para la pronunciación. Ah, ya se estaba anotando, bye. Está bueno. Gracias. Entonces, acá nos vamos a basar en esta imagen. Look at the picture and complete the conversations. Select the correct prepositions. Veamos dónde está el maletín, qué es el briefcase,
Las llaves son the keys. Esto es el CD player. Los books, los libros. Y este es el periódico, the newspaper. Where are the keys? Y las opciones, en todas son estas. Son, veamos, on, next to, under, in front of. En las cuatro son las mismas. Where are the keys? They are where? On the briefcase. Okay. Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's next to the briefcase. Where is the newspaper? It's under the briefcase. Are you sure? Under? Yes. Under. Okay. Under the briefcase. Are the books, espacio, the CD player? Yes, they are. In front of the CD player. In front of. Todos de acuerdo con estas respuestas. On, next to, under, in front of. Yes. Okay, so let's submit the answers. All the answers are correct. Entonces, nos quedan de la siguiente forma. On, next to, under, in front of. Vaya, ahora sí, David. Ayúdanos con la pronunciación, por favor. Look at the picture and complete the conversion. Select the correct position. Prepositions. Number one, where are the keys? They are on the briefcase. 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 Correct. Continue, please. Okay. Number two. Mm-hmm. Is the CD player bit in the briefcase? Briefcase. No, it's not. It's in next to the briefcase. Thank you. Gracias, David. ¿Alguien más quiere ser voluntario para practicar la pronunciación de los últimos dos? Oswaldo tiene levantado la mano por la vez anterior. Está bien. Yo puedo. Okay, thank you. Where is the newspaper? It is under the briefcase. Are the book in front of the CD player? Yes, they are. Thank you. Thank you both. Vaya, entonces ahorita solo nos faltan las últimas dos secciones del examen. Vamos a la séptima. En este caso, ¿quién me ayuda leyendo las indicaciones? Por favor. No, ya faltan solo 8 minutitos. A ver, Edgar, thank you. Complete the conversation. Instructions. Complete the conversation. Write the correct answer. Lo felicito. Mire, muy bien la pronunciación. Thank you. Entonces acá, como nos estaba diciendo el compañero, tenemos que completar estas conversaciones escribiendo la respuesta correcta. Conversación 1. Este nombre, cambiémoslo. Sería... digamos, usemos el de David. Préstenos su nombre un ratito. David, are you and Guillermo from Japan? Yes, we are. Excelente, we are. Oh, espacio, you from Tokyo? Are you from Tokyo? Correcto, are you from Tokyo? No. Plural,
We are. We. Correct. We are not. We are not. En plural. Espacio from Kyoto. We are. We are. Correcto. We are. Las opciones que me han dicho son yes, we are. Are you? We are not. We are. Validémosla. So let's. All the answers are correct. Entonces, las respuestas quedan de la siguiente forma. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. ¿Todos tenemos esas respuestas o hay alguna duda acá? No, ok. Entonces, vámonos a la última parte del examen. Parte, la octava. Última pregunta para voluntario. ¿Quién me quiere ayudar con las indicaciones? Por favor. Instruction. Ah, bye. Thank you. Complete the conversation with WH question by selecting the current question. Excelente. Súper bien esa pronunciación. Entonces, acá, según nos acaba de leer el compañero, tenemos que completar las conversaciones con las preguntas con WH questions. Por ejemplo, ¿cuáles eran esas palabritas? Acordémonos. Acuérdense. Where, who. Ajá, ¿cuáles otras? What. When, who. Correcto. How. How. What. Esa ya me la habían mencionado, ¿verdad? Why. Correcto. Entonces, why, excelente. So, you need to complete these with, questions with all those answers. We sería, sí comienza con W, pero ese es un pronombre para poderlo utilizar como nosotros. ¿Se está refiriendo? No. Me refiero with, por ejemplo, la palabra que se utiliza con nosotros, así como with, con nosotros. Ah, with. Ajá, with. Ajá. Yeah. Algo parecido a la pronunciación. Ese es un conector. Entonces, eso no sería para hacer la pregunta, sino para hacer una conexión en todo caso. Ok. Vaya, entonces veamos acá las opciones. Who's that? Where's he from? What's his name? Que era con la que estábamos practicando al inicio, ¿se acuerdan? Entonces, validemos cuáles serían las opciones. Look. Ajá. Elizabeth ya había respondido esta al inicio. Y nos había dicho que era esta. Who's that? En la segunda. Acordémonos cuál habían seleccionado de respuesta. What's name? Correcto. Y en la última habían seleccionado where's he from. Con esta fue la que comenzamos. Entonces las respuestas quedarían who's that? What's his name? Where's he from? Ahorita solamente practiquemos la pronunciación y con eso terminamos. Elizabeth, ¿se anima con la pronunciación? Vale. Thank you. Look. What? Ay, no sé. Dígame cómo es. No se preocupe. Entre todos. Sería, look. Y acá la preguntita, who's that? Who's that? La información de pregunta, who's that? Who's that? Excelente. Oh, he is a new student. Excelente. Siguiente. What is name? Ajá. Is I think his name is Carlos. Excelente. ¿Y la última? Where are you from? Carlos, where are you from? She is from
China. Excelente. Solamente aquí sería he is, sí, no she, ¿verdad? La dije niña. Estaba sí, probando, ¿eh? A ver si le estaba poniendo atención. Sí. Vale. Entonces las respuestas quedarían así. Ya con eso, ustedes ya están solventes del examen. Ya no deben nada. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con el examen o con algo que tengan que tener pendiente para esta semana. Emerson, sí, digan. Teacher, yo venía conduciendo y en el anterior ejercicio tengo una mala, pero ya decía plural, pero le puse art y no me dice que está mala. ¿En esta? ¿En cuál? Es que we are, ya. Yeah. Por eso lo tenía mala. Ok. ¿Alguien más? No. Vaya, pues. Ay, ¿qué pasaba ahora? Ahora han venido más calladitos, siempre habían estado bien. Quizás era por el examen, ¿verdad? Vaya, entonces, mañana nos vemos siempre a las 8. Y si en el transcurso de mañana, por ejemplo, ahora no lograron completar el examen y todavía necesitan ayuda, escríbanme que yo con gusto les apoyo. Gracias que se conectaron. Pasen buenas noches. Good night, everybody. Good night. Good night. Mailing. Si gusta Mailing, se queda para darle respuesta. Dice que le muestra las respuestas de las 6. Necesita. Good night, everybody. Good night. Good night. De la G. De esta. Sí. Ah, vaya. Aquí están. Sería yes we are. Are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Mañana puedo terminar de completar las últimas tres actividades, ¿verdad, Ticho? Sí, no las tiene completas todavía. No, me hicieron, no sé si me hicieron falta dos o tres, pero mañana lo termino. Sí, sí se puede. Mañana todavía puede. Si necesita, o sea, si le está generando problemas alguna, mándeme un mensaje y ahí le puedo estar apoyando también. No tenga pena. Gracias, teacher. You're welcome. Nice to meet you. Maylin, ¿todo bien con estas respuestas o necesita más apoyo? Sí, todo bien, solo que le estoy dando a enviar, pero no me agarra la respuesta. ¿Le genera error? No, quizás el internet no me carga como para enviar. Ah, bueno. Bueno, entonces quizás, sí, seguramente es el internet. Bueno, si necesita más apoyo, entonces me avisa, oiga. Muchas gracias. You're welcome. Good night. Bueno, buenas noches, Mailing America y Mila. Cuídense. Good night. Good night.